Fernando, buenos días. Karina Sampaio te habla. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, Fernando? Bien. Una preocupación más, se viene un nuevo paro. Y siempre aclaro lo mismo, Fernando, porque realmente no es una preocupación de nosotros que nos vamos a atender, sino también de ustedes. Sin dudas, sin dudas. Nosotros como trabajadores, la población como usuaria del sistema, necesitando cuidar su salud, mejorando sus situaciones particulares, sin dudas todos estamos afectados. Uno debiera entender que también debiera el gobierno estar afectado cuando sucede esto, pero lamentablemente no parece estar manifestándose de este modo, en tanto no hemos tenido una buena reunión de las paritarias, no hemos tenido oferta suficiente, no se han resuelto las otras cuestiones que planteamos como centrales dentro de los problemas, y por eso estamos en esta situación. Vamos a parar 48 horas jueves y viernes esta semana. Fernando, ¿por qué piensa usted que el gobierno no escucha, que el gobierno no se preocupa por el tema salud? No lo sabemos exactamente. Lo que dice el gobierno es que, por un lado, sigue teniendo dificultades económicas y que como tal tiene problemas para promover aumentos mejores, y por otro lado no se quiere salir del esquema prefijado que definió con otros gremios, con los docentes, con los estatales, y que hace que la propuesta de aumento que formula estén con ese límite o inclusive por debajo. Lo que nosotros le planteamos es que salud tiene necesidades imperiosas y particulares. Tiene la necesidad concreta de mejorar la situación de los trabajadores y de mejorar la situación de los hospitales y centros de salud, y que para eso se necesita una mayor inversión, y que si se está diciendo de una manera sistemática que la salud es prioridad, luego eso habría que ejecutarlo con mejores presupuestos, con mejores propuestas salariales y con inversiones presupuestarias para resolver las situaciones edilicias y demás. Sí, pero está claro que para ellos no es así, Fernando. Justamente, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Cuando después de un mes de una reunión paritaria, el gobierno viene con una propuesta que aumenta un 1% la oferta salarial, estamos asumiendo que la importancia de la salud solo se expresa en los discursos. Claro, no, hay una realidad. El médico necesita cobrar lo que tiene que cobrar. Eso está trabajando muchísimo, y la gente que va a hacerse atender necesita ser atendida como es debido. Sí, hay una cuestión concreta. Con 15.000 pesos de inicial, que es como estamos, sí, lo que sucede es que no conseguimos postulantes. Entonces, cada vez más difícil tenemos la situación de cubrir nuestras guardias, nuestras plantas. Seguimos con servicios funcionando a media máquina, algunos persisten cerrados, y esto se debe a que no conseguimos personal. Y se van al instituto privado, ¿no? Se van a la zona privada. Justamente, no deja de haber un juego ahí en el que el Estado sigue formando, o a través de las universidades y después sobre todo a través de los sistemas de residencia, profesionales de excelencia que luego van a brindar sus servicios, sus conocimientos y lo que van adquiriendo experiencia al sector privado. Claro, y lo que van al hospital no hay nadie que te atienda, vas a la guardia y por ahí encontrás un médico, y hay muchísima gente que necesita ser atendida, tal vez no hay nadie en la puerta que te oriente, y si hay una sola persona para muchos, si uno que va enfermo, descompuesto y demás, no tiene la paciencia por ahí para escuchar como debería, y sin olvidarnos de cuando hay una emergencia, ¿no? No te atiende nadie. Justamente es así, lo que debieran hacer dos o tres o cuatro, muchas veces lo hace uno, en lugar de encontrar el personal para que guíe a quienes ingresan con un problema de salud, encontramos una puerta cerrada, no tenemos muchas veces las posibilidades de promover un diagnóstico rápido porque el aparato está roto, y así cada una de las cosas que sucede. Por eso lo que nosotros decimos que si la salud es prioridad, se debe generar la inversión correspondiente, que debe ser sustancialmente mejor que la que hemos tenido hasta ahora, y esto es lo que habría que hacer según nuestra visión. Fernando, opinión personal le pregunto, ¿cómo sigue esto? ¿Qué piensa? Está difícil, porque nos están llevando a profundizar las medidas, y eso es problemático para todos. Es problemático para nosotros, que estamos dispuestos a trabajar en lo que sabemos. Es muy difícil para la población, que va a empezar a ver cada vez más días con suspensión de turnos, con cirugías que no se van a hacer, con consultorios diferidos. Yo creo que el gobierno debiera formular una nueva
convocatoria de una nueva propuesta, pero no parece estar dispuesto a hacerlo. Se lo pedimos la semana pasada cuando nos reunimos y rechazamos esa modificación de un 1% más en relación a la propuesta anterior. Y la verdad se lo estamos pidiendo ahora en cada una de las expresiones mediáticas que hacemos. No observamos de parte del gobierno una disposición a hacer una cosa distinta. Por lo tanto, lamentablemente el camino parece ser el de más conflicto y el de profundización de las medidas. Nosotros no solo vamos a parar jueves y viernes, sino que vamos a discutir en Congreso el sábado qué hacer. Y tenemos perspectiva de una alta probabilidad de formar parte de la medida que está promoviendo ATE y nuestra Federación Nacional la semana que viene, el día martes. Y la verdad, evaluaremos qué hacer en un contexto muy difícil. No, lógico, porque hay una realidad, la salud no puede esperar. Uno llega y necesita ser atendido urgente y no tienen tampoco los insumos necesarios, no tienen nada. Esa es la realidad. Es terrible cómo están los hospitales hoy. Imagínense que uno llega con un chiquito con 40 grados de temperatura que no se sabe qué es lo que tiene y lo que encuentra es un cartelito que dice hoy no hay pediatra. En un lugar donde ha habido pediatra sistemáticamente o que, por ejemplo, tiene un perfil materno-infantil para atender. Y entonces empieza un largo peregrinaje para ver dónde puede ser atendido, dónde encuentra un pediatra que pueda empezar a ver la situación de salud que tiene el niño. Esto es una cosa que sucede muy comúnmente hoy en nuestra provincia. Por eso decimos que hay que tomar decisiones distintas a las que se han tomado. Estamos muy preocupados al respecto. No solo la cuestión salarial, porque como bien decís, la cuestión de lo que es la hotelería, la cuestión de lo que es la situación de los edificios está muy, muy mal. No se va a resolver en dos días, pero hay que encararlo. Y es lo que le estamos planteando al gobierno también. Y hay una realidad, no todos pueden pagar una clínica privada. Y si los médicos se van todos a una clínica privada porque ahí reciben lo que tienen que cobrar, nos estamos quedando sin médicos, esa es la realidad. Y por ahí yo soy reiterativa en esto, Fernando, pero siempre lo aclaro, ¿no? Porque cuando hay un paro, por ahí uno se queja y no sabe de qué se trata. Ustedes están por un lado reclamando lo que es justo, lo que ustedes tienen que cobrar, pero a la vez están muy afligidos por la situación que pasa la gente que va a los hospitales. Sin dudas, esto es una cuestión concreta. Cuando nosotros decimos hay determinado sector de la población que concurre al hospital público, es cierto, y es el sector que tiene menos recursos. Pero al mismo tiempo, también hay que aclarar que, por ejemplo, cuando sucede un accidente en la vía pública, cuando hay una situación en una ruta o lo que fuere, aunque la persona tenga la obra social o la prepaga de máximo nivel, la primera atención y donde le van a salvar la vida es en el hospital público. Por lo tanto, esto es indispensable para dotar de recursos y que el hospital sea adecuado para la atención de toda la población. Sí, no, vale aclarar eso. Si vos tenés un accidente y enfrente hay una clínica privada, no entras, ¿eh? No, solamente te va a resolver la situación y te va a salvar la vida la asistencia pública. Fernando, recuérdame los días de paro. Paramos el jueves y el viernes, jueves 22, viernes 23. El jueves 22 vamos a hacer unas cuantas movilizaciones y acciones locales y vamos a hacer nuestras asambleas. El día viernes vamos a hacer una jornada de debate acerca del plan de cobertura universal de salud que está promoviendo el gobierno nacional. Lo haremos ahí en la sede de nuestra CTA autónoma y vamos a promover un documento y un posicionamiento en relación a esa cuestión también. Muchas gracias, Fernando, siempre tan amable con nosotros y desde ya esperemos que después de esto tengan una respuesta favorable. Esperemos que aparezca la convocatoria y aparezca una propuesta coherente e integral. Ojalá así sea. Muchas gracias a ustedes.